hemos hecho es trabajar por medio de cápsulas que yo he ido subiendo progresivamente a un Instagram personal que escogí porque los estudiantes me seguían desde antes y me ha permitido acercarme a través de esa plataforma. Entonces, la idea ha sido poder establecer una progresión entre la indagación, experimentación y finalmente la creación de obras de arte. Por ejemplo, en el caso de las cápsulas que yo he subido han estado relacionadas con el estudio del cuerpo y la figura humana. Entonces, partimos desde la parte más intuitiva, desde la primera aproximación a la figura humana, sin los conocimientos previos, hasta ya una creación de una obra que utilice el cuerpo como un medio expresivo, que pueda representar el dolor, que pueda representar sus emociones y sus ideas. Decidí incorporar una pregunta in situ, que buscaba que ellos pudieran investigar, pero sin la necesidad de internet. Entonces, ¿a dónde iban a encontrar esa información? Junto con su familia. Era fuente humana la que le iba a poder entregar esa información que ellos estuvieran buscando. Necesitaban volver a conectarse con sus familias en el hogar, a pesar de que pasaban todo el tiempo con ellos. Parecía que las relaciones no estaban siempre muy conectadas entre sí. Esta iniciativa ayudó mucho a eso.